Hola, una vez más el equipo Manticoresa de la carretera. Y oye, debería comenzar esto con una canción, ¿no? Una melodía, un tema o algo, ¿no? Debería recuperar guionista. Todavía no han puesto las calles, las estoy viendo como las ponen, son las 7 y media de la mañana. Nos han hecho madrugar para ir a Carmona. Me esperan aquí un viaje de no sé cuántas horas en tren, en el AVE, a Sevilla, a Carmona. Un salón donde se va a juntar un montón de gente, como Montser, como Gabor, Pepe, alguno más, ya lo veréis. Mi compañero de viaje, tomó la precaución de llegar una hora antes y aquí está. Compañero y de viaje, qué control de los idiomas que tengo. Hola Ramón, buen día. Os preguntabais si habrían retrasos en el tren. Pues no sé, pero esto pinta a que igual sí. Como siempre, el último vagón. Veintinueve. Estamos caminando a Sevilla ya. Turista. Ya será autores de cómic. Bueno. Estamos en Santa Justa Gran. Nos hemos encontrado en el tren. No nos ocupas. Por si hay que evitar las cámaras. Salida a Kansas City. Chen chen. El pocillo. Esto le iba al sótano de los. Las mazmorras. Es una trampa. Bueno, después de una comida en presencia de conocidos criminales, aquí estamos en Carmona. Voy a tomar un café rico, que por lo visto allí no habían. Mira Carmona, qué bonito. Mira ahí, a ver si no llueve ya. Ahí se deja de llover. ¿Aquí? Estaba a punto de la super charla, de que era la charla, pero no puedo. ¿De algo? Sí, de algo de. Señora Bradley. A esa sanción informativa con la charla que va a dar Ricardo sobre el mundo editorial. La verdad es que ese tipo de charlas nunca se preparan, porque venir a Carmona es un placer, pero nunca sabes quién va a encontrarte delante. Yo me levanto. Él se levanta y yo voy mirando cómo se levanta, lentamente hacia la pizarra, con un paso felino, pero a la vez. Ya no solo de traspase de derecho. La bonita mañana en Carmona. Y a bajar por las escaleras of the jet. Hola amigos, hoy en esta entrega de Explorando Lavabos veremos un lavabo del hotel de Carmona. No es la habitación, ¿eh? Es un lavabo que hay abajo. Aparentemente todo normal.
De repente, ¿cómo? ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What the fuck? Misterios sin respuesta. Y hay una ciudad también ibero-romana llamada. Esta es la habitación. Las maricos sin puertas, la tele que no encendió todavía, la camica. Aquí hay vistas a algo, pero hace mucho frío fuera. Y el lavabo, el lavabo que es normal. Entra la gente aquí. La duchica. Esta mampara, lo mojas todo. Bueno, no es fácil salir del hotel y llegar a la zona de conferencias. Tenemos que hacer a través de chica. Pondremos nuestra vida caminando por el medio, los callejoncicos. Mantenemos por aquí, chafardeamos dentro de esta casa. Carmona, en Carmona. Y al fondo podemos ver ya la biblioteca. Hay un coche, hay que esconderse. Hay que subir otra vez. Llegaremos. Y otro coche aquí. Que a nosotros nos hubiera gustado tener, pero que la editorial sería lo lógico. Amigos, doble Carmona. La gente de dos hermanas. ¡Ay, yo quería que una foto! No. Un vídeo, siempre que la gente se piensa que acaba la foto. No. Dos hermanas. Comprar dos viñetas. Comprarlo. Más de dos hermanas. La gente está expectante para nuestra charla. La primera pregunta de charla es: ¿a qué velocidad? ¿Tú usas películas de gladiadores, Ramón? Sí. Estilos ni nada, porque se prestaba perfectamente un estilo más cartoon. Y yo es el estilo que andaba. Tiene un ritmo de aventuras, no te cabe ninguna duda de lo que está ocurriendo. Hay situaciones cómicas en segundo plano, que eso casi nadie lo hace. Eso es muy de la animación también. Uh-huh. El de hacer a lo mejor al Raudo haciendo el mongolo detrás, porque pasan cosas, tal. Y entonces es un tebeo que se te hace siempre tan cortito. Yeah. Y tan divertido. Yo creo que eso es lo que no tenían a lo mejor otros chavales que también estarían empezando. Y Tico, yo ya sé, pues tu trabajo con Yamina no puede ser nada distinto. Yo quiero cortar putas cabezas, ya está. No lo saco. ¿Qué le ha traído Ramón? Pues han regalado, pues. Hazlo por primera vez. Aceite de oliva virgen. De aquí, de la tierra. Y luego también. Otro producto vodka, de aquí típico. Vodka. Vodka sevillano. Ping pop. Curioso. Es animal, ¿no? Es un animal. Es un hipopótamo, ¿no? Parece. Un hipopótamo. Está guay la botella. Venita Carmona con la cortina. Pedido algún tipo de precio, se lleva un tanto por ciento, o se lo lleva a Planeta, o ¿cómo va el tema? ¿Cómo funciona? Pues el autor es que, claro... ¿Te frío, Ramón? La fiesta de Carmona de Nuit, ¿eh? Típico de la mañana, ¿no? Esperando que venga el chofer. Bajo la lluvia. Qué bonito es Carmona. Así ha sido Carmona. En Carmona,
En Carmona. Se acabó Carmona. De vuelta a casa. Sin retrasos. Bueno, solo el nuestro. Gracias.